Ay, no, miren cómo me escapo. Tenía una pena que me escapase, de verdad. Corre, 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 corre. Corre, 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 corre. ¡Corre más rápido, gilipollas! ¡Hacen por culo! ¡Son normales! Vale. La Coco. Brillens. Brillens o not friends. Te puedo matar. Estoy. Perfecto. Bueno, pues menos mal que me ha dado el venazo de... Ahora vengan, vengan, vamos. Te cortaré en tiras. Vengan. Venga. Pelea conmigo. Prueba. ¿Quieres luchar? ¡Qué miedo me das! No me pegues, es verdad. Corre, 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 corre. Mira, esto no me lo pilla porque yo qué sé, el juego es gilipollas. Tu cadáver arderá, asesina. Me va a matar. Me va a matar. Estoy corriendo. Se hizo. Se hizo. Qué tortura de misión, macho. Qué puta tortura de misión. Ahora, como estuviese diseñada para hacerse así. La puta mierda misión. O sea, porque no ha sido ni bonito, no. Es una misión literalmente de prueba y error. Un trabajo excelente. Supongo que no te interesará eliminar algunos de los campamentos por mí. Si te doy el mapa completo. Lo haré, pero por la gente de Sandange. Como quieras. Si encuentras algún tesoro, podemos compartir 2/3 para mí y 1 para ti. ¿En serio? Muy bien.
Mitad y mitad entonces. Oh, ¿sabes? Que no puedo resistirme a ti. Todo tuyo. Venga, vamos. Vale. Pero ya aquí, en caso de encontrarlo, ¿puedo hacerlo como me salga de la punta del cipote? Daré por hecho que sí. ¡Qué tortura, tío! ¡Abelín! ¿Quién es? George, un amigo. Tenemos un problema con el que espero que me ayudéis. Abelín, tus amigos son nuestros amigos, pero ya tenemos nuestra propia situación comprometida. Nuestros amigos españoles quieren que les entreguemos suministros a unos... ¿cómo llamarlos? Patriotas. En el pantano. Patriotas. Uy, ya sabes, del norte. Rebelión, agitación, etc. Una oportunidad comercial con otro nombre. Pero por algún motivo, los soldados españoles intentan robar los suministros. Esto me resulta muy familiar. ¿No pensarás...? ¡Ah! Oh, yo nunca pienso. Si George y yo os ayudamos con vuestro problema de soldados españoles descontrolados, ¿lo llevarán vuestros amigos al norte? Si quieren más suministros, aceptarán. Bien, vamos. ¿Y cómo me defiendo? ¿A base de...? ¡Mierda, falló! Vale. Hay un puesto de avanzada. Despéjalo antes de que nos vean. Tengo que usar solamente por... para cuerpo. Vaya. ¡Qué desliz! ¡Nos matarán a todos! Oh, no!
falla, he fallado literalmente todo. De hecho, de ahí venía lo de manos rápidas. De hecho. Hombre, ¿por qué te...? Ah, no, esos son buenos. No, no son buenos. ¡Ay! ¡Esto me pone muy nervioso! Hay otro puesto de avanzada ahí. ¿Dónde? ¡Enorme! ¿Dónde? Pero gilipollas de mierda. Esta vez ha tocado agua porque la tipa es subnormal. Yo ahí no le puedo hacer nada, ¿sí? ¡Hola! ¿Hopton? El mismo. Enchanté. ¿Estos son los bienes? Todo lo que el gobernador prometió. Y unos cuantos objetos extra de tus amigos del pantano. Estupendo. No os ha visto nadie, ¿verdad? Nadie que siga respirando. Monsieur Hopton, ¿cómo de secreto es su acuerdo con nuestro gobernador español? Es evidente que los españoles quieren a los ingleses fuera de su territorio. ¿Por qué nos habrán disparado los soldados españoles? Conocimos a un hombre al que no le gustó mucho nuestro acuerdo. Muy contrariado. Vázquez, creo que era su nombre. El supervisor está aquí. ¿Quién es ese? Esto, Monsieur Hopton. Si quiere que sus suministros salgan de la Luisiana, le recomendaría darle más protección. ¿Puedo sugerir que George lo acompañe? Claro. Si lucha, la causa patriota se alegrará de contar con él. Lucharé por usted, señor. Por cualquier causa. Ten cuidado, Monsieur Hopton. Espero volver a verte. Monsieur Roussillon y yo os estimamos como clientes. Lo tendré. Los patriotas agradecen vuestro apoyo. Vaya, creo que no he conseguido nada en esta misión. Nada de provecho. Ay. Literalmente el juego, no nades. Te tira al agua. No dispares. Procede a disparar. Evita sufrir daños. Ha vuelto con menos del 25 de vida el pobre. Yo voy a recargar tranquilamente. ¿Qué hago? Y te da igual, pero esto no te da igual. Claro. ¿Qué pasa con el Hunter? A ver, jugamos 3-4 días y es que para más no da.
final es un juego de cazar. O sea, no es rollo Monster Hunter que con las cazas vas consiguiendo. No, es un juego de pegar tiros a animales. Ya está. Sí, como tal sí. Pero no cambia realmente el juego. El juego es lo que es. Es cazar animales. Por eso jugamos 3-4 días y hicimos. Está chido. Caza. Más no íbamos a poder sacar, en verdad. Literalmente yo. Ha sido. Mola. Mira, en... Ah, ¿allí cuántos grados hacen? Me da curiosidad. Dan, ¿puedes mirar cuál es la máxima que va a hacer? Que sea en internet, mismamente, si no lo sabes. Te enseñaré lo que ocurrió realmente. Sabes que te están mintiendo. Y te quejas de calor, hijo de puta. En toda España la mínima que va a haber son 35. Y la máxima ahora mismo está en 46, creo que era. En toda España. Plan, hay sitios con menos, hay sitios con más, pero la temperatura más baja es 35. Tú, alto. En España no estamos acostumbrados a esto, ¿eh? Estamos hablando de que van a estar a 35, ¿vale? Gente que la máxima en verano tenían 26. 26.